que es boludo, es boludo los 365 días del año. No se toma vacaciones. Y aparentemente este señor no se toma vacaciones. Que uno con el comportamiento muestra lo que es. Damos una mala imagen también nosotros como cabeza de grupo a nuestro jugador y a los simpatizantes. Minuto 81 en el San Martín. Jugaban celestes y rojos. Marcelo Troviani fue expulsado. Entonces el técnico cusqueño se dirigió hacia Guillermo Rivarola e intentó agredirlo. Pero a último minuto desistió. Hay una frustración cuando su equipo pierde. Si no tiene usted una buena tolerancia a la frustración, entonces usted no se domina, no se autocontrola. Perder los papeles no es nuevo para Marcelo Troviani. El entrenador argentino tiene antecedentes que lo condenan. En abril del 2009 recibió una drástica sanción por agredir al cuarto asistente Luis Tupay durante el partido entre Juan Aurich y Cienciano. Yo tuve el 50%, que sé que tuve la culpa cuando salía, más con el cuarto árbitro, un señor respetuoso de edad, y le pido disculpas porque puede ser mi padre, mi abuelo, entonces es muy difícil, le pido muy mi disculpa. El conato de bronca entre Troviani y Rivarola no es el único antecedente a lo largo de la historia del fútbol peruano. Han ocurrido diversos incidentes negativos, donde los técnicos se han agredido entre sí. Y han agredido a jugadores y árbitros. A mí me pasa también un poco más de calma, pero bueno, hoy se ve con mucha presión. Es de un deporte que tanto los jugadores como los técnicos, y especialmente los técnicos, que vivimos pendientes de resultados. Son distintas situaciones, a veces uno está a 1000 por hora, y depende cada la trascendencia, la importancia del juego. Se enfrentaban Cremas y Celestes el 17 de marzo de 1999 por la Copa Libertadores, partido que terminó finalmente empatado 2-2. El técnico merengue, en ese entonces era Miguel Company, y envuelto por la euforia del partido, terminó aplicándole un cabezazo al preparador físico rimense, el argentino Jorge Fleitas, luego de lanzarse lisuras de banca a banca. En 1993, Alianza y Cristal jugaban la definición por el segundo boleto a la Copa Libertadores. Y Miguel Ángel Arrué, técnico blanquiazul, reclamó por los cobros al árbitro César Córdoba, saliéndose de su zona técnica ofuscado a morderlo. El año pasado en Huacho, el Bambam Valencia desató su furia hacia el árbitro Fernando Legario porque se sintió asaltado después del partido entre el Total Chalaco y César Vallejo. Son sinvergüenzas, por eso que estamos como estamos, tendrían que aportar para mejorar, aportar, parece que vienen a puerta, digitados parece que vienen. El 27 de octubre de 1996 se jugaba el U Cristal por la definición por el título. Después llegó el escándalo, gol del empate rimense, expulsión de Carranza, bronca total y unas palabras de Luján Manera para Marcarián que inmortalizó. ¿Sabes lo que te digo? En mayo del 2002, Copsol apelaba al juego fuerte para poder controlar a Cristal. Las faltas eran constantes y una de ellas causó la reacción del banco rimense. En el tumulto, Pablo Autori le jaló del cabello a David Díaz. Autori fue y lo entró, en vez de entrar a separar, entró a agredir a los jugadores míos. Y lo agredió. Si no lo suspenden a Autori como deben suspenderlo, yo lo voy a buscar a Florida.